Ya se está tardando mucho este imbécil, ¿no crees? Pues la mera verdad, sí. Pero don Fermín tiene la culpa. No les paga bien a mis choferes. Por eso siempre quedan mal. Los choferes no saben lo que transportan. Si lo supieran, no harían el trabajo. De eso estoy seguro. Mire, patrón, parece que ahí viene. ¿Por qué llegaste tarde, imbécil? Lo que pasa es que no entiendo. ¿Por qué tenía que traer este carro hasta acá? Porque así quedamos con don Fermín. La entrega es a domicilio. ¿No te lo dijo? ¿Don Fermín? ¿Quién es ese tipo? Olvídalo. ¿Qué buscan, eh? No me diga que esta madre viene cargada de droga. ¿Tú qué crees, imbécil? Jaime, la hora que es, y aún no se ha reportado Juan. Y la verdad, yo no sé si ya entregó el auto. Ese muchacho todo el tiempo me dio mal espina. Yo te lo dije desde un principio. Si yo vuelo los problemas, me cae. A ver si no la regó. Está completa la carga, jefe. Pues vámonos a la fregada. Nada más te estoy llamando para avisarte que ya recibí la mercancía. Tuve que matar a tu hombre. ¿Cómo? No me digas. Por favor. Ahí le dices a don Fermín. No, hombre, no te preocupes. Yo le voy a informar a don Fermín. Nunca me imaginé encontrarte por aquí. ¿Y ese milagro? Ya ves. Hay que atender los negocios, ¿no? Aprovechando el viaje de esto precisamente, quiero hablar contigo de negocios. ¿Tú dirás? No me vuelvas a tocar, ¿entiendes, imbécil? A la otra mis hombres te rompen tu madre. Disculpe usted. No fue mi intención ofenderlo. Lo que quieras hablar lo harás en otro momento y cuando yo tenga tiempo. Más te vale. Te salvaste de que te dieran un tiro en la frente. Te cae. Sí, pero para la otra. Ahí le saldrá el tiro por la culata. Eso me encargo yo.
voy llorando, por Dios les pido, no me vayan a ofender. También las golondrinas, pues ya de mí te marchas, qué triste despedida. Mire, patrón, ¿ya vio quién va entrando por ahí? Sí, yo no sé qué hacen aquí. Pues yo tampoco. Venimos por ti. El patrón quiere hablar.